Saludos cordiales, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de Lucha Canaria, Manos a la Arena en Los Terreros. Nos encontramos en el terreno de lucha Ulpiano Rodríguez Pérez en Tía, a través de Biosfera Televisión. En unos momentitos les vamos a llevar la luchada con motivo de las fiestas, la Candelaria y San Blas. Se van a enfrentar la selección de Lanzarote frente a la selección de La Palma. Por la selección de La Palma, entre otros luchadores, pues el puntalse Alejandro Afonso, además de los destacados a Pablo Hernández, por parte del Club Lucha, por parte de selección de Lanzarote, pues el puntarse a José Reyes, además también de los destacados, entre otros, Cristo Hernández Callejón VI. Con nosotros se encuentra pues Isaac Lorenzo, que es el presidente del Club Lucha Aridane, que va a ser pues nuestro invitado en el desarrollo de la luchada que les vamos a llevar, como decimos, a través de Biosfera Televisión en unos minutos. Muy buenas noches, Isaac. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, hombre? Bienvenido a la isla nuevamente. Ya has venido unas cuantas veces, el año pasado con el Aridane y esta vez pues con la selección de La Palma. Bien, aquí estamos, pues decidimos venir a ver a nuestra selección y a ver si se ve una buena luchada en la noche de hoy, a ver cómo responden los chicos. Efectivamente, son dos selecciones, cuenta con grandes luchadores en sus filas, quizás, y bueno, con dos puntales C, como Alejandro Afonso, Palmero, por supuesto, y Ayose Reyes, que es de Tenerife, dos luchadores que luchan, dan espectáculo, y la afición lo que quiere es que los luchadores pues salgan al terreno a luchar, ¿no? Sí, yo creo que las selecciones están bastante compensadas en ese aspecto y la cabeza de las selecciones, que son en este caso los puntales C, son dos puntales C que están demostrando que son chicos que jóvenes y que salen a luchar y seguramente se verá un buen espectáculo. Efectivamente, en la noche pasada pues se enfrentaba a su equipo, el Aridane, en la final frente al Tijarafe y bueno, fue derrotado creo que 12-10, donde 12-9, donde el Tijarafe pues conseguía el primer título palmero, la Copa Cabildo de La Palma. Sí, así fue, anoche nos tocó perder, a pesar de que en la fase regular fuimos el equipo más regular, pero en los cruces sufrimos un poco en semifinales con el Tamanca y ayer pues nos tocó perder ante un gran Tijarafe que tiene un grandísimo equipo y para mí sin duda va a ser el favorito este año en La Palma. Y uno de los luchadores importantísimos en La Palma, ya que es juvenil, como es Kilian Pérez, quizás que ese chaval va en proyección y es un futuro en La Palma, como puede ser pues un gran luchador en el tiempo que pues sigue practicando la lucha. Es un chico juvenil, creo que es segundo año juvenil, y es un hombre que puede llegar a ser un puntal en Canarias, ¿no? En este caso, luchando en La Palma. Sí, pues Kilian Pérez lo conocemos ya, a pesar de su juventud es muy conocido y lleva una proyección bastante importante. En la noche de ayer fue pieza clave para el triunfo de Tijarafe y creo que están siendo ellos y algunos juveniles más los que están marcando las diferencias y haciendo que Tijarafe en senior consiga los éxitos que está consiguiendo. Efectivamente. Bueno, Isaac, gracias y nos vemos en el puesto de comentarista, amigo. Gracias a ustedes y felicidades. Bueno, pues nosotros que continuamos y como es habitual intentamos buscar protagonistas y si no lo conseguimos nos vamos a buscar los mandadores de la selección de La Palma, Miguel Ángel Rodríguez, Medianito II, y de la selección de Lanzarote, Ramón González, Monzo II. Pues se encuentra con nosotros Antonio Simón, que es el vicepresidente de la Federación Insular de La Palma. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, me imagino que con la expedición de La Palma llega Lanzarote para disputar esta luchada por las fiestas de la Candelaria y parece ser que también se va a devolver la visita. ¿Hay fecha concreta para que Lanzarote vaya a La Palma a luchar pues una luchada amistosa con la selección de La Palma? Como tú bien dices, sí está pendiente la vuelta, ¿no? Y todavía no tenemos la fecha fijada, pero se está trabajando para ello, ¿no? Todavía no se ha concretado con las diferentes competiciones, estamos pendientes también de las competiciones regionales, etcétera, y ya veremos la fecha más idónea, pero se está trabajando en ello. En la noche del pasado sábado concluía la primera competición en La Palma, la Copa Cabildo, donde el Tijarafe pues se alzaba con el título. ¿Cómo transcurrió la competición en La Palma? ¿Afluencia de público a Los Terreros, Antonio? ¿Buenas luchadas, me imagino? Se ha visto de todo, ¿no? Digamos que en cuanto a la afluencia de espectadores lo podemos considerar buena, ¿no? Yo creo que fue un acierto poner la competición de la Copa antes, ¿no? Porque se rodaban los luchadores y además hemos visto que ha habido afluencia de espectadores. Además, elegimos este año un sistema donde en ninguno de los días se repetía cada encuentro, con lo cual
todos los aficionados podían ir a todas las luchas. En realidad no son sino tres encuentros, ¿no? Y eso hizo que pues, hubiese una afluencia de considerable de espectadores, ¿no? En cuanto a lo que fue el desarrollo de la Copa, digamos que tuvimos una Copa de dos velocidades, tres equipos arriba que destacaban y tres abajo que no estaban al nivel de los de arriba. Pues eso fue lo que pasó al final, ¿no? Cuando una vez transcurrida la liga regular hubo los cruces y al final llegaron arriba los verdaderamente los que estaban fuertes, ¿no? Y al final, pues cualquiera de los dos que ayer llegó a la final, pues podía haber ganado, ¿no? De hecho, ganó el Tijarafe. Felicidades al Tijarafe. Y además, ganó en las tres competiciones que finalizaban ayer, en cadete, las tres categorías, ¿no? Cadete, juveniles y senior. Efectivamente, en cuanto a la competición de la Liga Cabildo, que es la que clasifica a los equipos para la Liga Regional, ¿tiene fecha la federación para dar comienzo? Ya tenemos el calendario elaborado, ya empezamos este fin de semana, ¿no? Que es el domingo de piñata, ¿no? A partir del otro fin de semana, creo que 18, 19, pues ya estamos en competición otra vez con la primera jornada, ¿no? Efectivamente, en cuanto a la luchada de esta noche, Antonio, dos selecciones con grandes luchadores, se trata que den espectáculo y me imagino que el federativo pues querrá también que se impliquen los luchadores y que den espectáculo para la afición que están en este terreno y las que nos ven, como no, a través de Biosfera Televisión. Yo creo que esa es la idea, es la máxima de la lucha canaria, ¿no? Dar espectáculo, agradar al público que asiste y lo que se trata es de que el público lo pase lo mejor posible, que vea buenas mañas, que vea una buena lucha y que vea pues competitividad, ¿no? Como está claro, pues cada uno defiende sus colores, ¿no? Pero está claro que lo que queremos aquí es espectáculo, ¿no? Efectivamente. Don Antonio, muchísimas gracias por atendernos, amigos, que disfrute de la luchada. Y si Dios quiere, nos veremos en La Palma. Biosfera Televisión tiene previsto ir a grabar esa lucha. Muchas gracias y ahí estaremos. Gracias, Antonio. Pues las palabras de Antonio Simón, vicepresidente de la Federación Insular de La Palma. Nosotros que nos vamos a buscar a los mandadores de la selección de Lanzarote, Ramón González, y de la selección de La Palma, Miguel Rodríguez Medianito II. Bueno, pues con nosotros se encuentran los mandadores de las selecciones que se van a enfrentar en esta lucha amistosa con motivo de las fiestas de la Candelaria. El mandador de la selección de La Palma, Miguel Ángel Rodríguez, Medianito II. Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Bienvenido a Lanzarote, Puntal. Muchas gracias. Y también se encuentra el mandador de la selección de Lanzarote, el amigo Ramón González, Monzo II. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Pepe, Miguel. Bueno, una luchada pues amistosa, se enfrenta a la selección de Lanzarote contra La Palma, fiestas de la Candelaria, me supongo que los luchadores pues a dar espectáculo, a luchar, para que los aficionados pues vean buena lucha, ¿no? Y que los luchadores pues se impliquen, que es una lucha amistosa. Siempre hablamos de lo mismo, que nadie quiere caer, pero me supongo que ambos mandadores pues dirán a sus luchadores que vayan a luchar, ¿no? Sí, nosotros procuramos que ellos vayan a luchar, o sea, que nosotros siempre les decimos que vayan a luchar, que estas son luchas para divertirse. Pero claro, luego los luchadores a nadie le gusta caer, y se ponen marrulleros a veces y tal, pero bueno, se trata de eso, de intentar dar espectáculo. Así, amigo Ricardo. Sí, la verdad que sí, los mandadores siempre solemos decir que vayan a luchar, y más con que ayer tuvimos tanto la final en La Palma como la final aquí en Lanzarote. Los luchadores en esa lucha sí se ponen algo más nerviosos y demás, pero bueno, aquí no deben rendir cuenta a nadie, sino ir a luchar, disfrutar del momento y del buen trato que siempre recibimos aquí en Lanzarote. Efectivamente, ambos selecciones pues reforzadas con dos puntales, Alejandro Afonso por parte de La Palma, a José Reyes por parte de Lanzarote, además de los dos buenas selecciones, ¿creen que se puede una luchada pareja, igualada? Sí, yo pienso que sí, yo pienso que se puede dar una luchada pareja, reñida, que se vea bastante espectáculo desde el comienzo de las sillas, media y así a cuando lleguen los puntales. Son dos puntales C que van a luchar, van a dar espectáculo y es lo que hay que conseguir en todos los terreros, ¿no? Efectivamente, un luchador que es una promesa en La Palma, Kilian Pérez, juvenil, un futuro que le espera ese luchador ya que va en una proyección ascendente. Sí, la verdad que contamos en nuestras filas con dos jóvenes promesas, tanto Alberto Castro como Kilian. Están dando unos números espectaculares esta temporada. Todavía a Kilian le queda un año más de juvenil. Y bueno, está siendo ficha importante, ficha clave para el Tijarafe en la consecución del primer título.
Sí, efectivamente, de hecho, anoche fue hombre clave, llevaba la arena a Yeray Hernández, destacado B de Laridane. Efectivamente, ayer derribaba un luchador tan importante como Yeray Hernández, un destacado B, que lucha, la verdad que es una maravilla, tanto por la derecha como por la izquierda, pero bueno, daban tierra con él y siempre que sale Kilian al terrero lo va a dar todo. Y bueno, y a ver si sigue así y podemos contar con otro gran puntal allí en la Palma, ¿no? Efectivamente. Ramón, la selección de Lanzarote, pues me imagino también que a intentar de... Es una lucha amistosa para intentar de ganar con el refuerzo de José Reyes, además de los luchadores de aquí, de la casa. Hombres como Roberto Berriel, destacado A, Cristo Hernández, pueden ser determinantes a la hora de enfrentarse a los puntales de la selección de La Palma. Sí, desde luego, ellos están todos ahí, vamos a ver lo que te dan. Sabes que la lucha amistosa es lo que pasa, ¿no? Que los luchadores a veces se traban también, pero bueno, vamos a intentar que den espectáculo. Y que la lucha sea lo más pareja posible, pues que no se vaya nadie en el marcador. Yo creo que la afición lo que le quiere es ir viendo lucha y que se vea lucha de verdad. Efectivamente, pues eso es lo que queremos todos, que sea una gran luchada. Muchísima suerte a los dos, que sea un buen espectáculo y amigos, hasta otra ocasión. Bueno, pues eran las palabras de los dos mandadores, el mandador de la selección de Lanzarote, Ramón González, y el mandador de la selección de La Palma, Miguel Ángel Rodríguez. Nosotros que nos vamos pues a nuestro puesto de comentaristas, donde ya les vamos a llevar a través de Biofe de Televisión esta luchada. Recordamos, fiestas de la Candelaria, Guerrero Ulpiano Rodríguez Pérez de Tía, se van a enfrentar la selección de Lanzarote frente a la selección de La Palma. No los cambien de canal, que regresamos de inmediato. Renovados saludos, telespectadores de Biosfera Televisión. Ya tenemos a las dos selecciones en el terreno Ulpiano Rodríguez Pérez de Tías. A la selección de Lanzarote, que actúa como equipo local, y a la selección de La Palma, que lo hará como equipo visitante. Nosotros, como es habitual, previos a las luchadas, vamos a dar la alineación de ambas formaciones. Lo harán por el equipo visitante, la selección de La Palma, los siguientes luchadores: Alejandro Afonso, puntal C; Francisco Alejandro Díaz, destacado A; José Iván Luis, destacado A; Pablo Alberto Hernández, destacado B; José Acosta, destacado D; Kevin Martín, destacado D; Francisco Rafael Fernández, destacado D; Juan Raúl Cardoso, Paolo Pérez, Alejandro Hernández y los juveniles Kirian Pérez y Alberto Castro. Mandador, entrenador, Miguel Ángel Rodríguez, medianito segundo. Lo harán por el equipo de la selección de La Palma, de Lanzarote, los siguientes luchadores: a José Reyes, puntal C; Cristo Hernández, destacado A; Roberto Berriel, destacado A; Jonathan Acosta, destacado B; Francis García, destacado C; Moisés Olivero, destacado C; Roberto Barrio, destacado D; David Romero, destacado D; Michael Umpierre, José Antonio Elvira, el juvenil Cristian Morales y el cadete Antonio Serenzuela. Mandador, entrenador, Ramón González Monzo II. Árbitro principal de la contienda, Juan Carlos Perdomo, auxiliado por Adrián de León. Árbitros del Comité Insular de Lanzarote. Juan Raúl Cardoso, Paolo Pérez, Alejandro Hernández, Kilian Pérez y Alberto Castro. Como mandador, Miguel Ángel Rodríguez. Árbitro, Juan Carlos Perdomo, auxiliado por Adrián de León. Pues va a comenzar la luchada en el terrero. Pues lo hace por la selección de Lanzarote el luchador cadete Antonio Serenzuela. Kilian Pérez lo hace por la selección de La Palma. Toque para atrás, Kilian. Quizás que está pues muy bien, ya me lo has comentado en la entrevista, y es un chaval que promete, tiene mucho futuro en su vida deportiva como luchador. Sí, la verdad que a pesar de la juventud que tiene, muestra siempre en el terrero bastante madurez y se ve que es un chico que se prepara, entrena bastante y está dando bastante resultados. Pues en el terreno dos nuevos luchadores en esta ocasión, por parte de la selección de Lanzarote, Cristian Morales; por parte de la selección de La Palma, Alberto Castro. Dos luchadores juveniles, y es el luchador
de Lanzarote, pues, metió pues esa media cadera, da en tierra con el luchador de La Palma, Alberto Castro. La primera agarrada para el combinado Lanzarote, Michael Pierre, para hacer de frente para el combinado de La Palma, Alejandro Hernández. En el terreno 2, nuevo luchador en esta ocasión por la selección de Lanzarote, Michael Umpierre, lo hace por la selección de La Palma. Alejandro Hernández, y es el luchador de Lanzarote quien vence al luchador de La Palma. Sí, este chico milita en el club de lucha Tedote y viene sustituyendo a Eduardo, que inicialmente era el que iba a participar en la selección. Con 1-8 su favor, lo hace por la selección de La Palma, Kilian Pérez, le hace frente por Lanzarote a Antonio Serenzuela, y es el luchador Kilian quien da la segunda, fuera de brega el luchador de Lanzarote, marcador Lanzarote 0, La Palma 1. En su segunda agarrada con la primera, su favor, lo hace por Lanzarote Cristian Morales, le hace frente por la selección de La Palma, Alberto Castro. Intentará empatar a la brega el luchador palmero, Garabato se defiende, pero baja la mano a su mulo derecho y empata a brega el luchador Alberto Castro. Sí, Alberto en esta agarrada se mostró más seguro que en la primera, creo que se vio sorprendido por el luchador de Lanzarote y ahora se le vio un poquito más seguro. Con la primera sufor lo hace por la selección de Lanzarote, Michael Umpierre le hace frente por la selección de La Palma, Alejandro Hernández, buscará el empate a lucha Alejandro Hernández y Michael pues intentará de dar la segunda, sacón de sobaco y a la arena. Marcador empata 1, el luchador de Lanzarote pues demostró que bueno, en estas dos agarradas pues fue superior al luchador de La Palma. Sí, muy bonito el sacón de sobaco del luchador de Lanzarote y nada, primer punto. Pues continúa en brega por parte de la selección de La Palma, el juvenil Kilian Pérez, la selección de Lanzarote lo hace con el luchador David Romero, categoría destacado de David Romero, luchador del club lucha Unión Norte, que se está enfrentando pues al luchador juvenil, Kilian Pérez. Veremos lo que sucede en esta primera agarrada. Pues intenta pasarse los zurdos David Romero, toque para atrás de Kilian. La verdad que está muy fuerte este chaval y bueno, se ha impuesto con autoridad al luchador de Lanzarote. Sí, Kilian es un luchador que se caracteriza mucho por luchar muy aferrado al contrario y logró meterse dentro y partir la cometida del luchador de Lanzarote. En su tercera agarrada de empatada de lucha por la selección de Lanzarote, Cristian Morales, por la selección de La Palma, Alberto Castro. Veremos lo que sucede en esta agarrada. El luchador palmero pues coge mulo, se defiende el luchador de Lanzarote, levantada y a la arena. Muy bonito esta luchada, donde pues el luchador palmero vence al luchador de Lanzarote, marcador Lanzarote 1, La Palma 2. Muy grande Alberto Castro, la verdad que en La Palma está haciendo una labor increíble en el Tijarafe, los dos mejores juveniles que hay en La Palma en estos momentos son Kilian y él, y también es otro chico que se prepara y se sacrifica mucho. Efectivamente, el sacrificio es lo que te da pues los resultados, y está claro que un deporte, cualquier deporte, pero la lucha canaria necesita pues estar bien preparado para rendir al máximo nivel. Sí, los luchadores pues tienen que entrenar y prepararse, y el que no lo haga pues siempre se va a ir quedando por el camino. Pues continúa en brega por la selección de Lanzarote, Michael Umpierre, la selección de La Palma lo hace con el luchador Juan Raúl Cardoso, luchador senior sin clasificar. Veremos lo que sucede en esta agarrada que promete estar igualada, Isaac. Sí, Juan Raúl es un luchador bastante veterano, también a pesar de su juventud, un luchador importante en las filas del Candelaria de Mirca y que también es un luchador que lucha muy aferrado al contrario y tiene una muy buena posición. La envergadura del contrario es un poquito superior, pero la verdad que Juan Raúl puede sorprender a cualquiera, es un buen luchador. Pues han escuchado las palabras de Isaac Lorenzo, evidentemente conoce perfectamente a la selección de La Palma. Nosotros pues no conocemos mucho a muchos luchadores, conocemos a algunos, pero es evidente que el amigo Isaac pues los conoce más porque vive en La Palma y bueno,
es el presidente de la Aridane y conoce pues toda la lucha canaria en La Palma. Por cierto, la competición de la Liga Cabildo, creo que según nos decía el federativo, a finales de febrero más o menos puede dar comienzo. Sí, arranca el fin de semana del 18, arranca ya lo que es la Liga y nada, a ver, en este caso no habrá play-off, sino será el más regular el que se lleve la competición y a ver si tenemos suerte y mantenemos la regularidad que tuvimos en Copa. O sea que los dos primeros clasificados son los que entrarían en la Liga Regional. Correcto, sí, así sería. Bueno, pues nos centramos en esta grada. Juan Raúl Cardoso, La Palma, Michael Umpierre, Lanzarote. De momento, pues intentándolo, ambos luchadores llegan a los límites del terreno y al centro del mismo. Ambos luchadores se ve que tienen la misma forma de agarrar y se les ve bastante igualado. A ver si Juan Raúl puede sorprenderlo. Pues un minuto para la conclusión de esta agarrada. Amonestación a ambos luchadores por pasividad en la brega. Acumula dos amonestaciones el luchador de La Palma y muy bonito ese desvío del luchador de La Palma, quien da la primera a Michael Umpierre. Sí, ya con la segunda amonestación en la misma agarrada, pues hay que arriesgar un poquito para no resultar eliminado. En su segunda agarrada lo hace por la selección de La Palma el juvenil Kilian Pérez, le hace frente por la selección de Lanzarote David Romero el Trufo. David Romero que intentará empatar la brega para verse en una tercera agarrada. Veremos lo que sucede. Donde pues Kilian Pérez, como bien dice nuestro comentarista, es un luchador que va en proyección, juvenil que está pues realizando una gran temporada en la isla de La Palma. Y David Romero que lo debe intentar, luchador de Lanzarote. Sí, con una en contra y con esta modalidad reducida de dos luchas, pues le queda minuto y medio para intentar igualar y forzar esa tercera agarrada. Kirian, la verdad que tiene bastante posición. Es difícil ir a tirarlo, es muy complicado. Con una a favor, pues lo tendrá muy complicado, pero bueno, en la lucha todo es posible. Pues amonestación a ambos luchadores por pasividad en la brega. Efectivamente, Kilian es un luchador bajito que lucha pues, muy amarradito abajo, en una muy buena posición y cuesta pues quitar la posición para intentar de llevarlo a la arena. Muy bonito ese vacío, desvío sí. O vacío de Kilian, quien da la segunda, fuera de brega luchador de Lanzarote, marcador Lanzarote 1, La Palma 3. Kilian Pérez será el luchador deseado en la próxima temporada por los clubes palmeros y seguro que Foráneos también tendrá bastantes ofertas para ficharlo. Nosotros lo intentamos el año pasado, sin suerte. Pero de la cantera del Tigrazo es Kilian, quizás. Sí, yo creo que ahora mismo Kilian es el mejor juvenil que hay en La Palma y en senior es de los hombres de arriba de la competición. Pues para hacerle frente al luchador juvenil de la selección de La Palma, Alberto Castro, que continúa en brega, la selección de Lanzarote lo hace con el luchador Roberto Barrios, categoría destacado de... Veremos lo que sucede en esta agarrada, donde el luchador palmero pues ya ha dado en tierra con un rival y se enfrenta a un destacado como es Roberto Barrios. Veremos lo que sucede. Sí, las posiciones son muy parecidas, los dos luchan bajo, son estilistas los dos y se verá seguro una buena agarrada. Pues caen amonestaciones, primera amonestación para ambos luchadores. Son dos luchadores que luchan prácticamente igual, bajitos, como bien dice nuestro comentarista. Y veremos si logran de llevarse a la arena. Alberto Castro de la saga de los Castros de Tijarafe. También fueron grandísimos luchadores en La Palma. El padre Juan Antonio, los tíos Víctor, José Ángel, fueron luchadores importantes en La Palma en sus épocas. Bueno, pues nuevamente se reanuda esta primera agarrada. Nuevamente amonestación a ambos luchadores, acumula dos amonestaciones en la misma agarrada, pues con otra quedarían eliminados, hay tiempo para la pasividad. La verdad que al tener la forma de luchar tan,
tan igual y los dos luchadores se ven físicamente fuertes y es difícil entrar ahí, se están estudiando, pero ya las amonestaciones hay que tener cuidado porque todavía queda tiempo para una tercera. Efectivamente, hay tiempo para una tercera y el colegiado Juan Carlos Perdomo, que aplicando el reglamento, si no luchan, pues van a quedar eliminados. Bueno, pues intenta coger de muslo el luchador de La Palma, tiene bastante aprovechado el luchador de Lanzarote y con esa levantada es el luchador Raúl Alberto Castro quien da la primera al luchador de Lanzarote, Roberto Vargas. Y la verdad que Alberto tiene una cogida de muslo bastante fuerte, yo siempre lo llamo, es una prensa, tiene una prensa bastante importante cuando se mete dentro. Centímetro que coja, centímetro que no afloja. En segunda jornada, por el combinado de Lanzarote, Michael Ubiel, en una favorable por el combinado de La Palma, Juan Raúl. En su segunda jornada, con la primera a su favor, lo hace por la selección de Lanzarote, Michael Umpierres. Juan Raúl Cardoso lo hace por la selección de La Palma. Juan Raúl que intentará empatar la brega con Michael Umpierres. Pues acumula una lucha a su favor el luchador Juan Raúl Cardoso sobre Michael Umpierre. Sí, cuenta con una amonestación más el luchador de La Palma. Efectivamente. Y a lo mejor Correcto. La luchada a favor del luchador de La Palma y con dos amonestaciones Juan Raúl y una Michael Umpierre. Juan Raúl es otro hombre que tiene una posición incómoda luchando. Y como dije antes, es un veterano, muy veterano. Pues nuevamente amonestado, acumula tres amonestaciones el luchador de La Palma y dos luchadores de Lanzarote. Y a pesar de tener una lucha a favor, si hay pasividad nuevamente, pues queda ahí eliminado el luchador de La Palma con una lucha a favor. Sí, Juan Raúl, pues tiene que ir a por él, no le queda de otra, a pesar de tener esa primera a favor, para no quedar eliminado. Seguro que lo intentará. Ahí está nuevamente, intenta cogida de muslo, se defiende el luchador de Lanzarote que intentaba levantada. Y nuevamente intenta levantada, pero está bastante metido abajo el luchador Juan Raúl Cardoso y llega nuevamente a los límites del terreno y al centro del mismo. Y ahora Juan Raúl tiene la presión sobre él. Y el luchador de Lanzarote pues está jugando también un poco con esa ventaja del tiempo y de intentar sacar una amonestación al luchador palmero. Pues 38 segundos para la conclusión de esta segunda barra. Intenta cadera, se defiende el luchador de Lanzarote que claramente pues le agarra el antebrazo al luchador de La Palma y en este momento pues he empatado amonestaciones, 3 para Michael Umpierre y 3 para Juan Raúl. Sí, se voltea la situación ahora ya una de pasividad a ambos le daría el triunfo al palmero por tener la primera a favor. Efectivamente, pues ahora debe intentarlo el luchador de Lanzarote, ya que, como comentamos, 3 amonestaciones y una lucha en contra. Intentaba sacón de sobaco, ahora intenta sacón de camisa. Intenta sacón de camisa, se defiende el luchador de La Palma, que contrea, da la segunda, fuera de brega, marcador, Lanzarote 1, La Palma 4. La Palma que se va en un 4 a su favor. Sí, la verdad es que los chicos están respondiendo bastante bien y todo ello es debido a ese potencial que tenemos ahí en esos juveniles que están destacando bastante. En primera jornada, por el combinado Lanzarote, José Antonio Elvira, para hacer el frente. En el terreno, 2 nuevos luchadores en esta ocasión, por la selección de Lanzarote, José Antonio Elvira, por la selección de La Palma, Paolo Pérez. Paolo Pérez que, bueno, lo conocemos nosotros desde que era infantil, cuando nosotros pues éramos seleccionadores de la selección de Lanzarote en infantil y cadete.
un luchador que, bueno, un luchador de la media, quizás, y tal vez esperaba un poquito más de Paolo. Sí, este año está estrenando la condición de destacado del Candelaria de Mirka también, y es un luchador muy, muy fuerte, con una posición arriba bastante potente, físicamente es un hombre muy fuerte. Y quizás sí en categorías inferiores esperaba un poquito más de él, pero yo creo que todavía Paolo puede crecer más como luchador, y es un chico que entrena muchísimo. Es un chico bastante serio y se sacrifica bastante. Pues fue amonestado el luchador de la selección de Lanzarote, y muy bonita ese toque por dentro de Paolo, quien da la primera a José Antonio Elvira. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por la selección de La Palma, Alberto Castro. Le hace frente por la selección de Lanzarote, Roberto Barrios. Intentará de empatar la brega para verse en una tercera agarrada. Veremos lo que sucede. Juvenil Alberto Castro, pues una posición bajita, intenta palanca, se defiende el luchador de Lanzarote, y es el luchador Roberto Barrios quien consigue empatar la brega, y lo veremos en una tercera agarrada. Muy bonita esta agarrada, Isa. Sí, la verdad que sí, fueron los dos para adelante, y fue en este caso el luchador de Lanzarote quien lo metió debajo, y se esperará una tercera agarrada bastante interesante. Continúa en brega por la selección de La Palma Juan Raúl Cardoso. La selección de Lanzarote lo hace con el luchador Moisés Olivero, categoría destacado C, buen luchador, estilista, Moisés Olivero, que en la pasada noche del sábado pues conseguía el campeonato de la Liga Cabildo Lanzarote frente al San Bartolomé con su equipo, el Unión Sur Jays. Sí, aquí en Lanzarote también, al igual que en La Palma, el más regular pues no fue el campeón de la competición. Efectivamente, el Unión Siriaise pues quedaba cuarto clasificado en la fase regular y se enfrentaba al primer clasificado, que fue el Tao, y le ganaba la lucha de ida y le empataba la de vuelta. Se metía en la gran final y derrotaba al San Bartolomé, llevándose pues el título de la Liga Cabildo. El tema de los playoffs es complicado. Allá en La Palma también se sufrió bastante, ahí siendo el más regular, y se sufre en esos cruces, puede pasar cualquier cosa y te puedes quedar fuera de... Efectivamente, pero es un aliciente quizás para, no sé, para el aficionado, para los mismos equipos. Está claro que si te sale una fase regular, en este caso regular o mala, quedas tercero o cuarto, puedes llegar a la final, pero si te sale una fase regular pues bien, como le pasó al Tao, que le sacó 14 puntos al Yaiza en la fase regular, te enfrentas en semifinales y queda fuera, ¿no? Pero bueno, pienso que es un sistema bueno para dejar al aficionado en los playoffs. Hombre, yo en la liga quizás, yo no soy muy partidario, sinceramente, del tema de los playoffs en las ligas. En las copas sí, en la copa hacer cosas diferentes, pero ya en la liga, hasta el propio reglamento creo que regula que son el más regular el que se tiene que llevar el título. En La Palma, por cierto, se hace así. En la Copa sí se hacen playoffs, pero en Liga se le da el título al más regular y una lucha de desempate en caso de que exista empate para elegir al primer y segundo clasificado si hubiese algún empate. Buena idea también. Bueno, pues vemos al luchador de La Palma que se ha hecho daño, creo que en la pierna. Sí, ahí al caer. Tal vez en el autor, pues, está sí. Cerca de. Cayó un poquito mal con la pierna, se pudo haber llevado un tironcito ahí en el aductor. Vemos a Daniel, que está pues atendiéndolo, a ver si recupera al luchador palmero. Bueno, pues se recupera el luchador de La Palma, y es Museo Olivero quien se adjudicaba la primera a su favor. El luchador lanzaroteño ahí dio valía también de su envergadura física también. Le dio la primera a Juan Raúl, que físicamente pues un poco más pequeño, por así decirlo. Su segunda agarrada con la primera a su favor. Paolo Pérez lo hace por La Palma. José Antonio Elvira lo hace por Lanzarote. Intentará José Antonio empatar la brega. Paolo pues estará a la expectativa para pues poder contrarrestar los posibles ataques del luchador conejero.
Paolo Pérez es un luchador que tiene una cadera espectacular, tiene una cadera muy, muy, muy practicada y trabajada y bonita, y al que logre meterle el cuadril y alarlo arriba, es muy difícil que se le escape. Pues nuevamente se reanuda esta segunda agarrada, lo intenta José Antonio Elvira, se defiende Paolo Pérez, llegan al límite del terrero y nuevamente al centro del mismo. Será el luchador de Lanzarote ahora el que tendrá que llevar la iniciativa para intentar empatar y forzar esa tercera agarrada. A ver. Pues un minuto que resta de esta segunda agarrada. En Brega vemos a Paolo Pérez, selección de La Palma, José Antonio Elvira, selección de Lanzarote. Intentarán de llevarse a la arena. Paolo Pérez, pues, cruzado arriba, José Antonio Elvira más bajito, amonestado por pasividad ambos luchadores, acumula dos amonestaciones, luchador de Lanzarote, una el luchador de La Palma. Y Paolo está frenando bastante bien con la mano el pantalón y no lo está dejando entrar, y el luchador de Lanzarote también está con la mano ahí en medio muslo para que Paolo no pueda meter ese cuadril para poder ejecutar esa cadera que es la lucha que más practica en sus luchadas. Pues nuevamente, en el inicio de esta segunda agarrada, José Antonio Elvira, Paolo Pérez, nuevamente, y muy bonita José Antonio Elvira, con ese desvío da la primera a Paolo Pérez, consiguiendo empatar la brega, con lo cual veremos a estos dos luchadores en una tercera agarrada. Sí, sorprendió bastante la lucha, el desvío que le hizo el luchador de Lanzarote a Paolo, que creo que no se lo esperaba para nada, y bonita la lucha. En su tercera agarrada de empatada lucha, lo hace por la selección de Lanzarote, Roberto Barrio, lo hace frente por la selección de La Palma, Alberto Castro, ambos luchadores acumulan dos amonestaciones. Veremos lo que sucede en esta tercera agarrada entre estos dos bregadores. Dos estilistas en el centro del terrero. De lo que la gente quiere ver en los campos son chicos que salgan a luchar, que no tengan esos cuerpos tan grandes así, que se vea lucha. Da gusto ver luchar a luchadores que practican la lucha así en estas posiciones. Efectivamente. Se ve poco ya esto. Bueno, pues intenta toque por dentro el luchador de La Palma, se defiende el luchador de Lanzarote, a punto de caer ambos luchadores. Como bien comenta, son luchadores de poco peso, luchadores que van a luchar, y es lo que realmente pues la afición quiere, Isa. Sí, los estilistas, antiguamente había más cantidad de estilistas, hoy por hoy ya pues el peso y demás, a pesar de que lo están regulando un poco más, se ve ya menos luchadores que luchen así bajito por toques por dentro y mañas así de este tipo de luchadores. Bueno, pues parece que hay problemas en el agarre. Está claro que ambos quieren intentar de agarrar lo más bajito posible. Sí, aquí cada uno lucha por arañar un poquito de ventaja al toque pito y vamos a ver cómo quede para esta agarrada. Bueno, pues pueden caer amonestaciones, el colegiado dialogando con ambos luchadores para que pues inicien el agarre. Lo consiguen en estos momentos Alberto Castro, Roberto Barrio, Pardelera, que intentaba nuevamente, y es el luchador. Parece que se ha hecho daño el luchador de Lanzarote. Sí, ahí cuando ejecutó la Pardelera se entregó mucho y quedó Alberto ahí con mayor ventaja en el agarre y se le quedó el pie por detrás. Se le quedó el pie. La verdad que no me gustó mucho la caída. Efectivamente, fue una caída complicada. Esperamos de que el luchador se pueda recuperar. Y una agarrada pues competida, donde el luchador de La Palma pues derrotaba nuevamente al luchador de Lanzarote. Sí, el luchador de Lanzarote lo intentó y fue a por él y cayó. Y es lo que tienen
la lucha, ¿no? Los estilistas, que lo van a dar todo y es lo que gusta de la lucha canaria realmente. Bueno, pues recupera el luchador de Lanzarote, lo vemos cojeando, esperamos de que haya sido solo por un simple golpe. Y Raúl Alberto Castro, que de momento pues ha llevado la arena a dos luchadores del Lanzarote, un juvenil que está en muy buena forma. Sí, Alberto, el año que viene ya es senior de primer año y probablemente se ha puntuado ya el año que viene. Está haciendo una buena campaña, está tirando destacados B, destacados C, destacados D en La Palma, y el año que viene probablemente sea un luchador a tener en cuenta para subirlo de categoría. Pues en su segunda rada con la primera a su favor lo hace por la selección de Lanzarote, el destacado C, Museo Olivero. Juan Raúl Cardoso lo hace por la selección de La Palma, que de momento domina a la selección de Lanzarote. 1 Lanzarote, 5 La Palma. Muy buena selección, con las primeras sillas pues con hombres importantísimos. Kilian Pérez pues ha derribado dos contrarios y se ha retirado, lo mismo que ha hecho el luchador Alberto Castro. Y de momento la luchada a favor de La Palma, Isaac. Sí, y ahora Lanzarote pues tendrá que empezar a sacar ahí a sus luchadores de arriba para intentar compensar el marcador y que no se vayan mucho la selección de La Palma. Pues Mucho Olivero consiguió dar la segunda, marcador Lanzarote 2, La Palma 5. En tercera agarrada de gran lucha para ambos, por el combinado Lanzarote, José Antonio Elvira, por el combinado La Palma, Paolo Pérez. En su tercera agarrada de empatadas a lucha, lo hace por la selección de Lanzarote, José Antonio Elvira, le hace frente por la selección de La Palma, Paolo Pérez. José Antonio Elvira, que acumula, creo que más amonestaciones que el luchador de La Palma, Paolo, que lo intenta, y potente tronchada de Paolo, quien da la tercera en esta agarrada. Se impone nuevamente José Antonio Elvira, marcador Lanzarote 2, La Palma 6. Muy bonita la luchada de Paolo ahora con esa mano en la espalda y la autoridad con la que ejecutó esa tronchada y logró ese punto para La Palma. Pues en el terreno dos nuevos luchadores en esta ocasión por la selección de Lanzarote, lo hace el destacado a Roberto Berriel, para hacerle frente por la selección de La Palma, Francisco Rafael Fernández, categoría destacado D, un destacado D frente a un destacado A, y es el luchador de Lanzarote que con burra pues que da la primera a Francisco Rafael, que parece que se ha hecho daño también en la caída. Sí, parece que cayó con el hombro ahí un poquito impacto, pero creo que, o sea, el golpe. Y Roberto pues hizo valía de su autoridad de destacado A en este caso. Y Rafael Fernández pues es un hombre bastante fuerte también y con una posición complicada. Y vamos a ver qué ocurre en la segunda. Pues continúa en brega por parte de la selección de Lanzarote, el destacado C, Moisés Olivero. La selección de La Palma lo hace con el luchador Kevin Martín, buen luchador, una posición bajita, amarradito. Ya lo pues tuvimos la oportunidad de verlo la pasada temporada frente a la Unión Norte, donde pues ha sido una gran luchada. Creo recordar que daba en tierra con el destacado B, Agustín Mayor, y la remontada en aquella ocasión de Aitor Lorenzo, que llevó a la arena creo que a 7 luchadores del Tijarafe. Este luchador pertenece al Tijarafe, sí. Bueno, en la temporada pasada. Sí, no, este año también están Tijarafe, es de los hombres de arriba que encabezan al conjunto tijarafero este año, y también haciendo una grandísima temporada Kevin este año y en los sucesivos. Es un hombre peligroso, bastante. Tiene la categoría destacado D también. Sí, destacado D, y el año pasado yo creo que no fue clasificado C, pues también él tuvo una lesión que tuvo que ser intervenido y yo creo que por ese motivo no lo subieron, pero tenía números para haber sido a lo mejor destacado C el año pasado. Bueno, pues fue amonestado el luchador de La Palma,
un luchador, como decimos, bastante pegadito abajo, rocoso, donde pues el destacado C intentará de quitar la posición. Canchillo, se defiende el luchador Kevin Martín. Y veremos, veremos, de momento quizás estamos pues, presenciando una buena luchada, donde pues, como he comentado antes, la domina la selección de La Palma. Sí, en esta primera silla La Palma se ha ido arriba, pero ya vemos los movimientos en el banquillo de Lanzarote, que ya tiene a hombres como Cristo Hernández y Roberto Berriel en silla para intentar igualar el marcador. Bueno, pues de momento pasividad. Pueden caer nuevamente amonestaciones, ya que no hay lucha. Y el luchador de La Palma, que lo debe intentar, ya que acumula más amonestaciones que el luchador de Lanzarote. Pues amonestados por posibilidad ambos luchadores. Pues nos habíamos equivocado nosotros, estaban empatados amonestaciones. Acumulan tres anotaciones en la misma rara, eliminados, punto para cada equipo. Marcador, selección de Lanzarote 3, selección de La Palma 7. Y Kevin, y en la garra anterior, pues con un rival similar en características de físicas y luchísticas. Los dos hombres se veían que eran fuertes y nada, pues no, ninguno de ellos pudo dar en tierra con el contrario. Pues para hacerle frente al luchador de La Palma, Paolo Pérez, que continúa en brega, la selección de Lanzarote lo hace con el destacado a Cristo Hernández, callejón sexto, para intentar de llevar a la arena a Paolo Pérez. Cristo es un luchador también bastante espectacular, que lo da todo en cada luchada. Y nada, yo creo que no hay nada que decir que no conozcamos ya de este luchador. Y vamos a ver a ver cómo se ve esta agarrada. Bueno, pues ahí están ambos luchadores. Cristo, pues, ha perdido el agarre del pantalón derecho. También lo ha perdido el luchador de La Palma, el agarre del pantalón de su contrario. Están en los límites del terreno y con esa, pues, es el luchador de Lanzarote quien da la primera a Paolo Pérez. Y están los destacados ahí un poco imponiendo su condición de destacado y a ver si el marcador se iguala. Y se empieza a ver movimientos también por el bando de La Palma. En su segunda agarrada con la primera, se fue Roberto Garriel Lanzarote, Francisco Rafael Fernández La Palma. Puede reducir el distancia en el marcador el luchador Roberto Berriel. Nuevamente intenta burra y a la arena. Sí, bonita burra. Bonita burra de Roberto ante la cadera de Rafa, que intentaba levantar en cadera. Pues marcador en este momento, selección de Lanzarote 4, selección de La Palma 7. Roberto Berril también es un hombre bastante peligroso y con bastante veteranía ya en la lucha. Y le sale Josué, parece ser. A ver. Pues por la selección de Lanzarote vemos en el terreno al puntarse regional a José Reyes. Reaparece por la selección de La Palma Alberto Castro, que viene de llevar la arena a dos contrarios. A José Reyes, pues pertenece al club ya Guamasa de la isla de Tenerife, puntarse regional, un gran luchador espectacular, de luchador que siempre va a luchar, y veremos lo que sucede en esta agarrada frente al juvenil, que por lo que vemos es un luchador que no se achica ante nadie, por lo grande que sea el rival. Sí, en eso se ha caracterizado desde que era bastante joven y creo que frutos de esa categoría que lleva en día hoy de Puntal C es ese trabajo y esa dedicación y sacrificio que ha tenido a lo largo de todos estos años y es un grandísimo luchador. Pues vimos como a José Reyes de cadera daba la primera al juvenil Alberto Castro. En su segunda rada con la primera su favor lo hace por la selección de Lanzarote, el destacado a Cristo Hernández, le hace frente por la selección de La Palma, Paolo Pérez. Y nuevamente Cristo pues da en tierra con el luchador de La Palma. La verdad que lo tiró bastante fácil. Quizás a Paolo parece ser que no puso muchas ganas en esta agarrada.
No, la verdad es que tenía enfrente a Cristo, que es un luchador, pues, que tiene una categoría superior, pero aún así es verdad que Paolo no ejecutó ninguna maña y a toque de pito lo tronchó por media cadera a Cristo hacia adelante y lo sacó bastante bien. Continúa en brega por la selección de Lanzarote el destacado a Roberto Berriel. Le hace frente por la selección de La Palma Josué Acosta, categoría destacado D. Luchador que pertenece al club lucha de Dote. No, él está este año está en Mazo. Está con Mazo junto con Saúl y José Esteban Pérez. Y es un luchador también bastante incómodo de tirar. Pero bueno, Roberto ha podido ahí de toque para atrás sacarlo bastante bien. Bueno, pues vimos como el destacado A, de toque para atrás, como bien dice nuestro comentarista, en tierra con Josué Acosta y se adjudica la primera a su favor. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por la selección de Lanzarote, el puntal C, a José Reyes, le hace frente por la selección de La Palma, el juvenil Alberto Castro. Marcador 5-7, ha igualado más el marcador, pues debido a la salida a sillas, como bien dice nuestro invitado, de los destacados A, Cris Fernández, Roberto Berriel y del puntal C. Bueno, el puntal C tiene que intentar derribar al juvenil para sumar su primer punto. Sí, muy pronto veremos en el banquillo de La Palma, pues el movimiento también para ir cuadrando esas sillas. Y bueno, la ventaja que puede tener La Palma en eso es que podrá cuadrar la lucha y la silla como más o menos quiera el mandador Miguel Ángel Rodríguez. Pues vimos cómo completaba las dos seguidas el puntal C sobre el juvenil que ha hecho dos puntos para su selección. Marcador Lanzarote 6, La Palma 7. Continúa en brega por la selección de Lanzarote. El destacado A, Cristo Hernández, reaparece por la selección de La Palma. Kilian Pérez, que viene de llevar la arena a dos contrarios. Veremos lo que sucede en esta agarrada, Isaac. ¿Te atreves a dar resultado de esta agarrada? La verdad que no. La verdad que yo, pues viendo a Kilian la temporada que está haciendo en La Palma, con destacados allá, que ha tirado a destacados pues de todos los colores, pues no me atrevo a hacer pronóstico ninguno y seguro que fácil no se lo va a poner a Cristo, que en teoría pues debe ser quien se lleve la agarrada por la condición de destacado, nada más, pero bueno. Bueno, pues intentaba garabato Cristo, cómo se lo quitaba Kilian Pérez. Lo intenta nuevamente el destacado A, Padelera, y llegan a los límites del terrero. Como bien dice Isaac, el juvenil Kilian Pérez va a tener muchas novias la próxima temporada, porque la verdad es que es un chaval que gusta, ¿no? Y aparte que son de los luchadores que luchan bajito, ¿no? Que son muy complicados de llevar la arena. Y lo más importante de todo es que es un luchador que entrena, le gusta la lucha, la vive y es un chico que se prepara muchísimo, que es difícil de conseguir. Bueno, pues nuevamente se reanuda esta primera agarrada y muy bonita. Intentaba tronchar a Cristo Hernández y contrea con ese espectacular desvío vacío Kilian Pérez y se adjudica la primera a su favor. Impresionante la posición de Kilian, que ante las acometidas de Cristo, intentando descolocarlo con esos vacíos, tanto a lo zurdo como a lo derecho, no logra desestabilizar en ningún momento a Kilian. En las anteriores ocasiones le hizo soltar la manga del pantalón, pero Kilian la verdad que se mantuvo firme en su posición y pudo vaciarlo con el propio impulso de Cristo en la agarrada. Pues en el terreno con la primera CIFOR vemos al destacado A, Roberto Berriel, frente al luchador destacado D, Josué Acosta. Puede conseguir un nuevo punto la selección de Lanzarote. Para ello, el destacado A pues debe de llevar la arena nuevamente a Josué Acosta o puede Josué Acosta empatar la brega y verse en una tercera agarrada. Sí, Josué Acosta es un luchador que lucha, tiene unos sacones bastante buenos y tal, pero bueno, aquí Roberto, la veteranía y quizás también la envergadura, que es un poquito más alto que Josué, pues también le incomoda esa posición, tiene una muy buena posición ahí cruzado, que,
que le hace daño a los luchadores más bajos que él, los mantiene bien siempre hacia adelante. Bueno, pues ahí vemos a José Acosta, que intentaba sacón, pero bueno, Roberto Berriel, un hombre de mucha envergadura y con una buena posición. Le ha molestado el luchador de la selección de La Palma por mala posición de los brazos. Josué intenta hacer sacón, pero no puede mantener esa mano tan baja y el árbitro ha pitado la amonestación. Pues más difícil para el luchador de La Palma, ya que acumula una lucha en su contra y también pues acumula amonestaciones en su contra. Si esa mano por encima para ejecutar el sacón, si se saca es para hacer la maña, ya si deja la mano fuera, pues el árbitro puede considerar que está estrangulando las manos del contrario. Bueno, pues nuevamente intenta pasarse los zurdos el luchador de La Palma, intenta toque para atrás el destacado de Lanzarote y nuevamente al centro del terrero. Pues 47 segundos los que restan de esta segunda agarrada. Roberto Berriel destacado a Lanzarote, José Acosta destacado de La Palma. Y será el luchador de La Palma el que tenga ahora mismo en el tiempo que queda de agarrada. Pues nuevamente amonestado por pasividad, en este caso ambos luchadores. Dos amonestaciones para José Acosta, una para Roberto Berriel. Debe intentarlo el luchador palmero. Están pues en los límites del terreno, nuevamente al centro del mismo. ¿Qué juvenil importante tienes en tu equipo, Laridane, quizás? Laridane este año tiene a Jorge Luis González, que es el hermano de Geray Hernández, el destacado B que tenemos, que está bastante bien este año. Y Javier Hernández Acosta, que uh-huh. también es un luchador de la casa. Y tenemos a Carlos Jiménez de la saga de los Palmeritos, que lo tenemos desde hace dos temporadas en Los Llanos, que también lleva una proyección enorme y que probablemente será uno de los luchadores, si no pasa nada y las lesiones lo respetan, que de los que se nombren en el futuro como grandes luchadores de nuestro deporte. ¿Hicieron el mismo sistema de playoffs en los juveniles? No, los juveniles solamente se hizo una final primero y segundo, ajá, nada más, en las categorías inferiores. ¿Y llegó Tijarafe, que es campeón? Y en juveniles Tijarafe Aridane, que ganó Tijarafe también. Llegó Aridane también llegamos en juveniles, y en cadete Tijarafe Mazo. Tijarafe hizo triplete en la noche de ayer en las tres categorías. Ajá. Bueno, pues 25 segundos y nuevamente el colegiado pues para los luchadores, para que reinicien la agarrada en el centro del terrero, agarrada que está siendo competitiva en esta segunda agarrada. Sí, ahora Josué está intentando ir y Roberto quizás rehuyendo un poco hacia atrás, pero bueno, yo creo que... Pues nueva amonestación y acumula tres amonestaciones en la misma agarrada, el luchador de La Palma, pues eliminado, marcador empate a 7. Sí, Josué tenía la lucha en contra y bueno, en esta agarrada pues por amonestaciones también ha quedado descalificado. El árbitro todavía no lo tenía claro y sale Alex Díaz a Roberto Berriel, a no ser que haga algún cambio el mandador de Lanzarote. Pues para hacerle frente al despuntarse de la selección de Lanzarote a José Reyes, que continúa en brega, la selección de La Palma lo hace con el luchador Pablo Alberto Hernández, categoría destacado A, uno de los puntales del club lucha Aridane. Sí, destacado B del Aridane, llevamos ahí 4 años contando con él, la verdad que muy contento, agradecido y satisfecho con los resultados que nos ha dado Pablo. No solo deportivamente, sino como persona. Es un grandísimo luchador, un deportista serio y se prepara siempre a tope. No hay que estar encima de él como otros, que también tenemos algunos gandulones. No vamos a negarlo tampoco. Siempre en todos los equipos hay alguno que es más gandul que otro. Pero la verdad es que Pablo es todo un profesional de este deporte y ya lo ha demostrado cuando estuvo luchando en Tenerife, en el Chijafe.
No, muy satisfecho, la verdad, con Pablo. Pues nos centramos en esta agarrada, como habíamos comentado, a José Reyes, Punta C, Lanzarote, Pablo Hernández, destacado B, La Palma. Una agarrada que promete estar bastante interesante, a pesar de la categoría de José Reyes, pero Pablo es un hombre, ya habrán podido escuchar a nuestro invitado, un hombre que se prepara bastante y está pues bastante fuerte, y veremos lo que sucede en esta agarrada. Sí, Pablo es un luchador que también cargó la categoría que lleva José hoy en sus años de lucha en Tenerife, y que el año pasado, lleva dos años consecutivos que lo han nombrado para subirlo a destacado A, pero bueno, ahí está mantenido destacado B y a un gran nivel. Hoy por hoy creo que es el mejor destacado B que hay en la Palma, junto con Geray Hernández y algún otro. Pablo Hernández, que luchó bastantes años con Ricardo Rodríguez, medianito cuarto, en el Chijafe de Tenerife. Muy bonito toque por dentro de José Reyes, quien da la primera al destacado B, Pablo Hernández. Sí, bonito toque por dentro de José Reyes, que con el puente así pues logró desestabilizar a Pablo y darle la primera. En su segunda rada, con la primera a su favor, lo hace por la selección de La Palma el juvenil Kilian Pérez. Le hace frente por la selección de Lanzarote el destacado A, Cristo Hernández. Cristo, que intentará de empatar, a punto estuvo, pero se defiende el luchador de la selección de La Palma. Están pues sin agarre ambos luchadores y llegan a los límites del terreno y el asiento del mismo. Y Cristo le suelta otra vez la manga del pantalón, pero Kilian pues se sigue manteniendo firme, a pesar de que ahí ahora casi más lo saca para adelante. Bueno, pues lo intenta nuevamente el luchador de Lanzarote, pero Kilian Pérez, luchador de La Palma, le estaba haciendo pues bastante daño al destacado A. Y llega nuevamente pues a los límites del terreno y al centro del mismo. Intenta Cristo otra vez vaciarlo hacia adelante y intentando también quizás desestabilizar a Kilian y que suelte la manga del pantalón. Y de momento pues no lo consiguió en esta ocasión. A ver si Kilian mantiene un poco la posición. Pues nuevamente se reanuda esta segunda agarrada. Amonestación a ambos luchadores por pasividad. Es que la posición de Kilian le hace bastante daño al callejón, que lucha muy bajito. Intenta el callejón, ganchillo izquierdo y a la arena. Arrolló prácticamente al juvenil de La Palma. Consigue empatar la brega y veremos a estos luchadores en una tercera agarrada. Sí, ahora Kilian fue tronchado de toque para atrás. Para adelante se defiende bastante bien, la verdad que Kilian, para adelante es complicado sacarlo, y a ver en la tercera agarrada si sale, se verá una buena agarrada. No creo que Kilian tendrá que ir a por él también. Es lo que tiene que hacer, ¿no? Las edades en las que está, ante un destacado A, pues ir a por él y jugársela. Pues en el terreno vemos a dos nuevos luchadores en esta ocasión, por la selección de Lanzarote al destacado B, Jonathan Acosta, por la selección de La Palma al destacado A, Francisco Alejandro Díaz, a Pacoco, luchador pues uno de los puntales del Tiarafe, actual campeón de la Copa en la isla de La Palma. Sí, es el puntal de arriba de Tiarafe en esta temporada. El año pasado militó en las filas del Tedote, con un año un poco más complicado, pues no tenía equipo atrás, pero este año con Tijarafe, con el equipito que tiene, pues está bastante bien. Y es un luchador bastante peligroso y fuerte, importante en la lucha en La Palma. Pues ahí está intentando Pacoco llevar la arena a Jonathan Acosta, llegan a los límites del terrero y el colegiado le indica el centro del mismo. Se dispone nuevamente a iniciar esta primera agarrada. Jonathan Acosta, selección de Lanzarote. Francisco Alejandro Díaz, selección de La Palma. Alex Díaz es un luchador que lucha lo mismo a la derecha que a los zurdos. Sabe luchar también muy bien. Y tiene unos sacones y unas pardeleras bastante importantes
Bueno, pues nuevamente sin agarre y son amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Jonathan Acosta, pues luchador que pertenece al club ya Unión Surtidas, esta temporada pues el hombre la verdad que no ha rendido el nivel que se esperaba. Tampoco es que tenga pues un gran equipo que pueda pues, como solemos decir, echar una mano arriba, pero la verdad es que Jonathan Acosta esta temporada no está rindiendo al nivel de un destacado B como la categoría que ostenta, ¿no? Sí, hay veces que el equipo influye, ¿no? En la lucha canaria, a pesar de que es un deporte individual y que cada luchador pues se prepara de manera individual. Pues vimos como con potente cogida de corva el destacado A, Alex Díaz, da la primera al destacado B, Jonathan Acosta. Primera llamada al luchador del combinado Lanzarote. En su segunda agarrada con la primera a su favor lo hace por la selección de Lanzarote, el puntal sea José Reyes, le hace frente por la selección de La Palma al destacado B, Pablo Hernández. Pablo que intentará empatar la brega para verse en una tercera agarrada, cadera espectacular, cadera de José Reyes, da la segunda, completa la dos seguidas, fuera de brega Pablo Hernández, marcador Lanzarote 8, La Palma 7, primera vez que se pone la selección de Lanzarote por delante del marcador. Muy bonita cadera de José Reyes. Sí, la verdad que impresionante la cadera, y ante un rival como Pablo, con la envergadura de Pablo y la potencia que tiene, pues más mérito tiene la maña que ejecutó José en esta agarrada. Y se está viendo ya que los hombres de arriba de Lanzarote pues están volteando el marcador ante la cola de La Palma, que todavía tiene a sus hombres de arriba sin bregar. Pues en su tercera agarrada, empatada la lucha, lo hace por la selección de Lanzarote, el destacado A, Cristo Hernández, le hace frente por la selección de La Palma, el juvenil Kylian Pérez, ambos luchadores acumulan una amonestación, una agarrada importante para los intentados traspié. Kylian Pérez se defiende y es Cristo Hernández quien da la tercera, fuera de brega el buen luchador de la selección de La Palma, marcador Lanzarote 9, La Palma 7. Cristo dio en tierra con Kylian ahí con bastante autoridad ahora, pero chapó para Kylian con la gran luchada que ha hecho en el día de hoy. Ponerle las cosas difíciles a un destacado A de la categoría de Cristo Hernández, pues más mérito tiene con la juventud que tiene el luchador de La Palma. Que en su segunda agarrado con la primera a su favor por la selección de La Palma, el destacado A, Francisco Alejandro Díaz, frente al destacado B de la selección de Lanzarote, Jonathan Acosta. La luchada que está transcurriendo pues con los puntales destacados muy buena, con muy buenas agarradas. En líneas generales pensamos que estamos retransmitiendo pues una buena luchada para todos nuestros seguidores de nuestro programa Mano en la Arena a través de Biosfera Televisión. Recordamos desde el terrero Ulpiano Rodríguez Pérez de Díaz, fiestas de la Candelaria de San Blas, luchada entre la selección de Lanzarote y la selección de La Palma. Una lucha que ha sido bastante ligera, no ha habido muchas agarradas separadas ni amonestaciones, y la verdad que está transcurriendo la luchada bastante, bastante bonita a la vista del aficionado y del público. Bueno, pues inician nuevamente esta segunda agarrada. Lo intenta Jonathan Acosta, se ha pasado a los zurdos Ale Díaz, está nuevamente por sin agarre, posiblemente efectivamente el colegiado lo separe, pero amonesta a ambos luchadores por Rubí la brega. Pasividad en la brega, perdón, pasividad en la brega. El luchador Lanzarote tendrá que jugársela en esta agarrada para intentar forzar esa tercera y vamos a ver si es capaz de hacerlo ante Alex Díaz, que con una lucha a favor y la posición que tiene también es un luchador muy difícil de tirar, y más con una lucha a favor como es el caso. Bueno, pues
problemas en el agarre, es evidente también que quieren pues agarrar lo más apoyado posible de ambos luchadores. Y está claro que el agarre es importantísimo. Si agarras con el hombro por debajo, pues tienes muchísimas posibilidades de dar en tierra con el contrario, como es Alex Díaz, que se va al muslo y parte hacia atrás. Se impone con gran autoridad. Fuera de brega Jonathan Acosta, marcador, Lanzarote 9, La Palma 8. Muy bonita acogida de muslo de Ale. La verdad que, como decías, el toque pito es muy importante y lo hemos visto en esta agarrada, ¿no? Donde Ale, quizás en esa pequeña ventajita que tuvo en el momento del agarre, pues pudo coger, hacer esa acogida de muslo que para dar en tierra con su adversario. Pues en el terreno, dos nuevos luchadores. Esta ocasión, por la selección de Lanzarote, el destacado C es Francisco García. Por la selección de La Palma, el puntal C, Alejandro Alfonso. Alejandro Alfonso, pues uno de los puntales del club Unión Galdar de Gran Canaria, por cierto, lideran la competición de la Liga Primera. Dos puntales C regionales, como son Alejandro Alfonso y el Gomerito, además del destacado A Raico Santiago. La verdad es que están haciendo una muy buena competición en Gran Canaria. Y como decimos, la lidera el Unión Garda con dos puntales regionales. Sí, es muy curioso la bonito traspié de Ale en esta agarrada. Es muy curioso, sí, que dos puntales C estén en lo alto de la clasificación de una liga tan competida como Gran Canaria, con tantos puntales. Y Ale, pues, un grandísimo luchador también de la escuela de los Llanos, de la escuela de lucha llanotesa y del club de lucha Aridane. Y es un orgullo para el Aridane y para La Palma tener un luchador como Ale en los terreros de lucha, dando el espectáculo que da. Al igual que a José Reyes, es un luchador muy espectacular. Pues continúa en brega por parte de la selección de Lanzarote el destacado Cristo Hernández, que entra de garabato. Le hace frente por la selección de La Palma Iván Luis el Turbo, categoría destacado A, puntal de del equipo de Candelaria de Milca. Buen luchador, joven luchador y también, pues, la verdad que La Palma tiene muchísimos luchadores destacados con gran futuro. Y Iván Luis el Turbo, pues, es un muy buen luchador también. Sí, ya lo vimos el año pasado en la competición regional de primera, donde daban tierra semana tras semana con grandes puntales de la competición, de la máxima competición de la lucha. Es verdad que la segunda en La Palma, que es la categoría en la que luchamos, pues no es lo mismo, ¿no? Iván Luis asume la responsabilidad de puntal de Mirka y a lo mejor pues le cuesta un poco más ese papel, pero teniendo a Fafi de respaldo, se pega una gran temporada Iván Luis en esa primera competición y es un gran luchador, es un buen luchador. Ahí está nuevamente en brega, se intenta pasar a los zurdos el destacado A de la selección de La Palma. Llega nuevamente a los límites del terreno, al centro del mismo, una agarrada que está siendo pues bastante igualada a Isaac. Son dos destacados A y de momento nosotros no nos atrevemos a dar resultados en esta agarrada. No, la verdad que no, tienen unas estaturas bastante igualadas y unas posiciones, ambos luchadores tienen una posición muy buena. Y se les ve, pues eso, están en fase de estudio y a ver qué ocurre y a ver si Iván Luis es capaz de sorprenderlo. O Cristo, que también está quizás acometiendo un poquito más, moviendo un poquito más en esta agarrada. Bueno, pues se dispone nuevamente, lo hace en estos momentos, a iniciar el agarre, la agarrada y al límite del terreno, al centro del mismo. Vemos al mediano pues dando indicaciones a Iván Luis. Miguel Rodríguez, pues hermano de Ricardo Rodríguez, medianito cuarto. Miguel Rodríguez también fue un gran luchador. Lo conocimos pues, luchando en el Aridane también. Fue puntal del Aridane. No sé si Miguel llegó a luchar en Tenerife, Isa. Bueno, la verdad que no recuerdo Miguel, pero sí, en los Llanos sí estuvo junto con Ricardo y fue un gran luchador, estuvo en Fuencaliente, que hoy por hoy no hay equipo en ese municipio y fue un grandísimo luchador en la isla de La Palma, apuntalando equipos como el Aridane, como el Tedote, en Fuencaliente y estuvo en varios clubes, siendo un hombre referente en La Palma. Como lo es Ricardo el Mediano en Canarias a día de hoy, que es puntalá de lo más grande que tiene la lucha. Efectivamente, de los luchadores que más lucha y más espectaculares. Hablamos de
Ricardo puede pesar 115 kilos y bueno, antes de entrar pues la tabla de limitación de pesos, habían luchadores que pesaban 180, 170 kilos y Ricardo Rodríguez estaba en tierra con ellos. Ha sido y es un gran puntal a nivel de Canarias y un luchador que siempre gusta a todos los aficionados de verlo luchar en los terreros. Hoy por hoy, luchísticamente y técnicamente, Ricardo Rodríguez, el medianito, es el mejor puntal para mí que hay en Canarias, en lo que es técnicamente y luchísticamente, sin ninguna duda. Y es un orgullo también para La Palma y para los palmeros tener a un referente como es el mediano en las grandes ligas de la lucha canaria y ojalá que por mucho tiempo. Efectivamente. Bueno, pues agarrada disputada, el tiempo que transcurre y va a concluir en separada, donde pues nuevamente veremos a estos destacados A en la segunda agarrada. Continúa brega por la selección de La Palma, el destacado A, Alex Díaz. Reaparece por la selección de Lanzarote el puntal C, a José Reyes. Una agarrada también que puede estar muy disputada. Alex Díaz, destacado A. A José Reyes, puntal C. Veremos lo que sucede. A José Reyes, que como decimos, uno de los puntales del Guamasa, conjuntamente con el amigo Pedro Jesús Hernández, que en Lanzarote dejó huella, muy querido por la afición conejera, 5 años defendiendo los colores del Unión Norte de Aría, y que pues decidió mejorar, y de hecho pues es un puntal C regional, que está pues actualmente en el Club Lucha Guamasa de Tenerife. Hizo una gran temporada en el Tegueste, donde también dio muchas alegrías en aquel terrero y en la afición del Tegueste, donde es muy querido también. Y la verdad que ahora, saliendo hace poco de una lesión, creo que tuvo una pequeña lesión ahí, está recuperándose y... Palmero también. La verdad que se me está viendo el plumero un poco, pero es que... No, pero tenemos muchos palmeros por ahí en Canarias que son muy buenos luchadores y hay que mencionarlo, ¿no? Pedro es uno de ellos. Es la realidad, Isa. Hay luchadores palmeros muy buenos, destacados, puntales, y Pedro es uno de ellos. Hay Lorenzo, otro gran luchador, también en la actualidad luchador del Unión Norte de Aries, que la pasada temporada lo ganaba todo y te acordarás en la final de la Liga Regional, donde pues se separaba lucha-lucha con Pablo Hernández, y donde Agustín Mayor daba en tierra, creo que también, lucha-lucha con Yeray Hernández, sí. Vaya que sí me acuerdo con lo que lloré ese día. Fue una grandísima final que, por cierto, estuvo Biosfera Televisión, como solo suele evitar, habitual en todas las finales. Una grandísima luchada para el recuerdo, con un terrero también bastante poblado de aficionados. Sí, fue grande esa luchada, la verdad que una afluencia de público increíble y a pesar de que perdimos, me fui satisfecho, ¿no?, con el resultado conseguido y con el esfuerzo de los chicos. Y nada, y Aitor enorme el año pasado y Agustín ahí al final también se destapó y hicieron una grandísima temporada y merecido tuvieron el título ese regional. Y nosotros contentos por haber llegado a esa final y disputarla, que también pues llegar es un mérito, dejando atrás al Tao y a muchos equipos más que nos encontramos por el camino. Efectivamente, y para perder una final hay que llegar a ella, eso es evidente. Sí, claro, eso es lo que la satisfacción que tenemos es esa, de haber llegado a final y disputarla. Igual que en la noche de ayer hemos llegado y perdimos también la copa, pero bueno, estamos ahí. Y la clave, yo siempre lo he dicho, es ser competitivos y darlo todo. Y aplaudir cuando se gana y cuando se pierde. No, efectivamente. No. Bueno, pues estamos viendo, como habíamos comentado, quizás una grada disputada entre el puntal C a José Reyes y el destacado a Alex Díaz Pacoco. Y de momento pues no ha logrado de llevarse la arena. Sí, Alex Díaz, que también conoce la responsabilidad de ser puntal C, que también lo fue. Y claro, Alex también es un chico con una altura importante, con una envergadura importante, y no le va a ser fácil a José entrarle con la posición que tiene Ale para hacer sus luchas. Pero bueno, a José seguramente que lo intentará. Y a ver qué ocurre, pero Ale es difícil entrarle. Pues amonestados ambos luchadores por pasividad nuevamente, acumulan 2 amonestaciones en la misma agarrada. Llega nuevamente a los límites del terreno, al centro del mismo. Por el tiempo no
cabría la pasividad. Y si no se derriban, pues lo veremos en una segunda agarrada. Sí, es muy importante esta silla para Lanzarote. A Jose, pues el puntal C para la noche de hoy. Y Alex Díaz, pues seguramente saldrá victorioso en la agarrada que le queda por la otra silla. Y nada, a ver si... Me gustaría ver en la noche de hoy esa agarrada entre los dos puntales C. Que yo creo que todos los espectadores es lo que venimos buscando, ver esa agarradita entre los dos puntales C y que se vea una buena luchada. Efectivamente, siempre queremos que los máximos exponentes se enfrenten para saber quién es el que cae y quién es el que queda en pie. De momento nos centramos en esta agarrada donde nuevamente llegan a los límites del terrero y pues nuevamente al centro del mismo. Ellos se está llevando un poquito más la iniciativa, le va a tener que mover un poquito también para no ser amonestado. Creo que el árbitro ya se lo ha reiterado y nada, le tendrá que mover un poquito para intentar no salir perjudicado por amonestaciones. Pues parece que problemas en el agarre, el colegiado pues muy pendiente de ambos luchadores, consiguen nuevamente iniciar el agarre y no se logran de llevar la arena y puede quedar en separada esta agarrada, el tiempo pues ya prácticamente cumplido. Volveremos nuevamente a estos dos luchadores en una segunda agarrada. Bonita cogida de Corvo, Ale, ahí que casi más sorprende a Jose ahí terminando la primera agarrada y a ver qué ocurre en la segunda. Pues con la primera, sin favor, lo hace por la selección de La Palma, el puntal C, Alejandro Afonso, le hace frente por la selección de Lanzarote, el destacado C, Francis García. Se impuso el puntal C de la selección de La Palma con aquel bonito traspiés. Veremos lo que sucede en esta segunda agarrada, donde pues lo intentará el destacado C, Francis García, que es amonestado por mala posición de la cabeza. Bueno, pues se disponen a reanudar esta segunda agarrada. Alejandro Afonso, La Palma, Francis García, Lanzarote. Ahora Lanzarote está cruzando, está bastante cruzado arriba. Y Ale pues está bien metido ahí dentro. Bueno, pues intentaba Francis una de sus luchas, pero es el puntal C quien parte hacia atrás, fuera de brega Francis García, marcó el empate a 9, la luchada que está bastante igualada, el Chas, y el resultado final, amigo, el que lo consiga va a ser, pensamos nosotros, por la mínima, o por uno, no, o por dos, no se sabe. Sí, un 9-9 es un buen balance, ¿no?, para una luchada de esta. Merece la pena llegar así a las luchitas y que se disputen arriba en esas sillas más importantes de siempre. Pues con la primera separada para ambos luchadores, en brega los dos destacados A, Cristo Hernández Lanzarote e Iván Luis el Turbo La Palma. Está llevando Cristo un poquito más la iniciativa que Iván, a ver si se tiran. ¿Sabes el calificativo del Turbo a Iván, amigo? Pues la verdad que no. Yo desde siempre le he visto que tiene el apodo ese del Turbo, pero nunca he tenido la curiosidad de preguntarlo tampoco. Bueno, pues agarrada bastante pareja, bastante igualadísima. Y nuevamente pues han salido ambos luchadores fuera del terrero y nuevamente al centro del mismo. Pues se disponen a nuevamente reanudar esta segunda agarrada. Destacado va Lanzarote Cristo Hernández, destacado va La Palma e Iván Luis el Turbo. Son dos luchadores, como se suele decir, quizás encontrados, porque no han logrado pues entrar con una maña efectiva. Y ahora mismo se dieron ahí una pasada ahí con la cabeza un poquito importante. El árbitro lo ha visto y los ha amonestado a los dos.
Creo que es injusto que hubiese sido amonestado un luchador solo. La verdad que se ha visto que los dos pues, han tenido ahí un pequeño roce ahí con la cabeza. Pensamos que de momento la lucha pues en la recta final. El colegiado creo que ha tenido una buena actuación, pensamos nosotros. Ha pasado desapercibido, que es lo que se trata en los árbitros. Cuanto más desapercibido se pasa, mejor. Quiere decir que la lucha ha salido bastante bien y nada. Los árbitros es un tema bastante complicado en nuestra lucha canaria, que tiene muchas cosas por mejorar, pero la verdad que ha sido un arbitraje bastante bueno en lo que llevamos de lucha. No, Juan Carlos, perdemos un buen árbitro, un colegiado que, bueno, pica sobre el reglamento. A veces, tal vez demasiado estricto, pero bueno, es un colegiado que sabe estar en el terreno y dialoga mucho con los luchadores, que también es importante para que intenten, pues, de agarrar correctamente y las posibles amonestaciones que les pueda pitar. Sí, es bastante complicado estar ahí en el centro del terrero interpretando la lucha canaria, es muy complicado. Ya, si el reglamento en sí es complicado de interpretar, cuánto más un árbitro en el centro del terrero, y la verdad que lo está haciendo bastante bien el árbitro en la noche de hoy. Y nada, y a ver si se sigue en ese plan de trabajo con los árbitros y que vaya mejorando un poco. Pues es verdad que hay en otras islas donde he estado, e incluso en la propia Palma, que han habido arbitrajes un poco complicados y demás, pero bueno, es difícil estar ahí dentro e interpretar la lucha. No es tarea fácil, y sin árbitros no hay lucha. Efectivamente, amigos, sin árbitros no hay lucha. Aunque el reglamento dice que pueden pitar los capitanes, pero pensamos que los árbitros deben estar, porque son necesarios en todo deporte y, como no, en la lucha canaria. Pues el tiempo transcurre, amigo, y de momento pues han sido dos agarradas muy disputadas, luchadores muy encontrados, y pensamos que puedan quedar eliminados porque no mueven una mano. Sí, yo creo que Cristo también ya está un poquito mermado con las agarradas que ha tenido, los luchadores que ha tenido que dar en tierra en la noche de hoy. Y el Turbo pues se conforma también con ese resultado, que hacen un 10-10. Y a ver si logramos el objetivo, que es ver a los dos puntales C agarrados en la noche de hoy, con el respeto de Alex Díaz, y que dependerá de él. Efectivamente, pues del empate a 9 al empate a 10, tras quedar eliminados los destacados A, Iván Luis La Palma, Cristo Hernández Lanzarote, en su segunda agarrada, con la primera separada para ambos luchadores. Lo hace por la selección de Lanzarote el puntal C a José Reyes. Le hace frente por la selección de La Palma Alex Díaz Pacoco. Ambos luchadores acumulan dos amonestaciones, y nuestra ilusión también sería pues ver a los dos puntales bregar. También hay que ver las agarradas entre Alejandro Afonso y Roberto Berriel, para, bueno, saber si pueden llegar pues a agarrar a los dos puntales. Sí, hay que pasar de Roberto Berriel, que también es un hombre capaz de cualquier cosa, y tiene envergadura y horas de lucha canaria encima para poder sorprender a Ale de sobra también. Pues de momento no se mueven, poca lucha, pueden caer amonestaciones por pasividad nuevamente, porque no vemos que pues caen amonestaciones. Acumulan tres amonestaciones ambos luchadores, y con otra pues quedarían eliminados. Está muy fuerte Alex Díaz. Sí, Alex está bastante bien. La temporada al principio en La Palma, la verdad que con el equipazo que tiene detrás, estuvo muchas luchas que no tenía ni que bregar, y yo creo que eso tampoco le era bueno. Y bueno, ahora ya le ha tocado un poquito más, el mandador de Tijarafe lo ha echado un poquito más adelante en las luchas, y para que se vaya soltando un poco, porque es necesario. Tienes un equipo, un destacado ahí, que no lucha, no sabes cómo está, y cuando agarra cae, y el hombre está bastante fuerte. Bueno, pues se dispone nuevamente a reanudar esta segunda agarrada. A José Reyes, puntal C, selección de Lanzarote. Alex Díaz, destacado A, selección de La Palma. Ahí están
pues nuevamente al centro del terrero, peligrando pues la cuarta falta. Y esperamos quizás que se logren de llevar a la arena. Vamos a ver lo que a José ahora pues tendrá que arriesgar un poquito más en los 55 segundos que quedan. E intentar poder enfrentarse a Alejandro si logra para rebasar a Roberto. Y vamos a ver si Ale es capaz de aguantarlo, porque no creo que a José se vaya a quedar. A José seguro que va a ir a por él. Pues cerca nuevamente de los límites del terreno. Y pues amonestado a ambos luchadores por Rubén Abrega. Al acumular cuatro amonestaciones, quedan eliminados ambos luchadores. Del empate a 10 al empate a 11, pensamos que el colegiado ahí, pues, un poco precipitado, podía haber dejado un poquito más que los luchadores intentaran derribarse, pensamos nosotros. Y quedaban 44 segundos ahí, tampoco había mucha acometida por ninguno de los dos. Pero sí, verdad que a José se le veía con intenciones de intentarlo y a lo mejor el árbitro tenía que haberlos dejado luchar un poquito más. Pero bueno, aplicando el reglamento tampoco podemos echarle la culpa al árbitro. Bueno, pues con el empate a 11 en el marcador se enfrenta Alejandro Afonso en puntal C, selección de La Palma. Roberto Berrío, el destacado A, selección de Lanzarote. Y a punto de irse. Recuerda de muslo el destacado va de la selección de Lanzarote y llegaban a los límites del terrero. Una agarrada que va pues a determinar el resultado de esta luchada, 11 a 11, y pensamos que uno de los dos va a ir a la arena. Sí, yo creo que en esta agarrada Ale, lógicamente, con la condición de puntal C, pues intentará tirar a Roberto para ganar la lucha, sin duda, y Roberto pues intentará derribar a Ale, o por lo menos ponérselo difícil y sorprenderlo. Bueno, pues ahí están nuevamente iniciando esta primera agarrada, la luchada que está en la rectísima final. Selección de Lanzarote 11, selección de La Palma 11. En estos dos luchadores está la victoria de una u otra selección. Luchada que le hemos llevado desde el terrero Ulpiano Rodríguez Pérez de Díaz. Intenta cadera, espectacular cadera de Alejandro Afonso. Quien da en tierra con el destacado Roberto Uriel. Espectacular cadera esa. Muy bonita la cadera que ejecutó Ale a Roberto en esta agarrada. Espectacular. Un Alejandro que siempre desde pequeño tenía una visión de lucha impresionante y un espectáculo. La verdad que es un espectáculo verlo luchar. Hecho segunda agarrada con la primera su favor, lo hace por la selección de La Palma, al puntal C, Alejandro Afonso, le hace frente por la selección de Lanzarote, el destacado a Roberto Berriel. Puede acabar la luchada en esta agarrada o no, para ello el destacado A de la selección de Lanzarote debe empatar la brega y verse en una tercera agarrada. Veremos lo que sucede en una luchada que, bueno, entendemos que ha sido una muy buena lucha. Cierto que alguna agarradita pesada, pero también entra dentro de lo normal. Son dos selecciones con muy buenos luchadores en sus filas. Llegan a los límites del terreno y el colegiado les indica al centro del mismo. Sí, una luchada que ha sido bastante ligera en ese sentido. Una pena que la afluencia pública tampoco sea muy abundante. Pero bueno, hay que seguir fomentando este deporte y luchitas así de este tipo pues hacen mucha falta y se han perdido... con el paso del tiempo, no sé el motivo ni el porqué, pero hay que seguir fomentando esto y a ver si desde la Federación Regional se vuelven a recuperar ciertos actos de lucha canaria que antes se celebraban y que ahora no se ven por ningún lado. Efectivamente, y en cuestión de afluencia de público en La Palma, quizás la afición respondía a los enfrentamientos.
La verdad que en la Copa ha estado bastante bien. Anoche mismo habían como 500 personas viendo la final. Es verdad que era la final, pero... Pues consigue Roberto de Riel empatar la brega. Intentaba coger de corva el luchador Alejandro Afonso y a punto de llevar la arena a Roberto, pero al final Roberto, pues in extreme, con sacón, empata la brega con Alejandro Afonso. Más no puedo pedir, Isa, 11-11 y lucha. En esta segunda, tercera agarrada sí sabremos el resultado final de esta luchada. Sí, la verdad que yo lo hubiese firmado antes de venir de La Palma a ver la luchada, hubiese firmado una situación como la que tenemos ahora mismo. Pues empatados a lucha en su tercera agarrada por la selección de Lanzarote, el destacado a Roberto Berriel, selección de La Palma, el puntarse Alejandro Afonso. La luchada que puede acabar, va a acabar en esta última agarrada. Veremos quién se lleva este triunfo, si la selección de Lanzarote o la selección de La Palma. Un minuto y medio increíble, ¿no?, en la situación que está la luchada en estos momentos. Efectivamente, pues llegaron a los límites del terreno, al centro del mismo. A ver si le dan a este deporte el interés que merece desde las altas esferas de la administración. Esperemos de que sí, amigos, esperemos de que sí. El deporte nuestro de la lucha canaria intenta a traspié Alejandro Afonso, se defendió Roberto de Río, que intenta toque para atrás, nuevamente cerca de los límites del terreno, cogida de corva, el colegiado había sonado el silbato, la luchada nula, agarrada intensa, agarrada disputada y con ganas de llevarse la arena a ambos luchadores. Sí, Roberto Berriel está bastante centrado y acometiendo también sin de tú a tú con Alejandro Afonso. Y bueno, vamos a ver lo que sucede. Pero lo veo bien, veo a Roberto entero, lo veo con ganas y ese empate a lucha pues lo habrá motivado aún más a intentar tirar a Alejandro. Pues un minuto para la conclusión de esta segunda, de esta tercera agarrada, queremos decir. Con empate a lucha, Alejandro Afonso, Roberto Berriel. El colegiado dialogando con ambos luchadores para que intenten de agarrar correctamente. Hombro con hombro, cabeza al costado y a luchar. De momento, pues, no lo han conseguido. En este momento ya lo hacen. Veremos el final de luchada entre estos dos luchadores. Ahí se están estudiando los dos ahí en una posición bastante igualada. Y Alejandro, pues claro, esa lucha que le dio Roberto ahí en la segunda, pues está también pues respetuoso, ¿no?, ante el rival. Independientemente de la categoría que tiene cada uno. Efectivamente, Alejandro Afonso, a pesar de ser un puntarse, Roberto un destacado, también fue puntarse regional en su momento. Y bueno, Roberto Berriel, el más veterano, 34 años, Alejandro Afonso puede tener 23 años, más o menos, 23, 24 años puede tener Alejandro Afonso. Bueno, pues garabato y a la arena. Y es Alejandro Afonso quien con potente garabato bajaba la mano, la pierna derecha de Roberto Berriel. Marcador final, La Palma 12, Lanzarote 11. Muy buena lucha, Isa. Donde pues tu selección ha ganado a la selección de Lanzarote. Sí, la lucha estuvo bastante bonita y nada, pues a ver qué ocurre y cuándo será la próxima. Efectivamente, nosotros pensamos ir a La Palma en esa luchada nuevamente.
para pues grabarla y emitirla en nuestro programa, que por cierto también se verá en la Isla de La Palma a través de internet. Intentamos buscar protagonistas y finalizaremos con nuestro invitado Isaac, presidente del Club Lucha Aridane. Bueno, pues se entrega el luchador más espectacular de estas dos selecciones. Ha recaído en el juvenil de la selección de La Palma, Kilian Pérez. Entrega el teniente alcalde del Ayuntamiento de Tías, Amado Vizcaíno. Máximo tumbador de esta luchada ha recaído en el puntal C de la selección de Lanzarote, a José Reyes. Entrega concejal de deportes del Ayuntamiento de Tías, Francisco Aparicio. Por parte de la Federación Insular de Lucha Canaria también quieren tener un detalle con la selección de La Palma, pues Ramón González como vocal y mandador de la selección de Lanzarote entrega una placa al destacado A y capitán de la selección de La Palma, Alex Díaz Pacoco. Subcampeón de esta luchada, la selección de Lanzarote, recoge su capitán Francis García, entrega el vicepresidente de la Federación Regional, Leandro Morales Toribio. Campeón de esta luchada, con motivo de la fiesta de la Candelaria, la selección de La Palma, se entrega el alcalde y presidente del Ayuntamiento de Tías, Francisco Hernández. Recoge nuevamente el capitán destacado A, Ale Díaz Pacoco. Ahora sí que buscamos protagonistas. Bueno, pues acaba de finalizar esta luchada donde ha vencido la selección de La Palma 11-12 a la selección de Lanzarote. Estamos con los dos puntales C de ambas selecciones. El puntal C de la selección de La Palma, Alejandro Afonso. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Pepe. ¿Verdad? Y al puntal C de la selección de Lanzarote, a José Reyes. Buenas noches, a José. Bueno, yo sé, estoy agarrado con Alex Pacoco, parece que te sentiste un poquito la rodilla, por precaución no quisiste arriesgar, nos imaginamos, y bueno, no intentaste tampoco arriesgar por la lesión de rodilla. No, la verdad que Alex es un luchador, y supo también parar mis intentos, y sí, tuve una pequeña tirón con Pablo, pero nada, no ha sido el motivo, no fuese, porque realmente después pude luchar bien y me separé porque me hizo un buen luchar, me defendió bien y nada, lo intenté venir a dar una lucha, un buen espectáculo, y yo creo que las agarradas han estado buenas, ha sido una buena lucha y creo que el aficionado puede salir contento esta noche. Obviamente reconocemos que eres un luchador que va a luchar y creo que la afición ha salido contenta. En cuanto a la Liga de Tenerife, a José, tu equipo, el Guamasa, comparte la puntalía con Pedro Hernández, por cierto, muy querido en la isla Lanzarote. ¿Cómo ha transcurrido la competición en la isla de Tenerife con tu equipo, el Guamasa? Bueno, este año el Guamasa ha tenido la mala suerte de no contar con Pedro la primera vuelta de la ida de la Liga, ¿no? Y hemos estado solos remando. Y aún así creo que para elegir la opción de dos puntales es ir en quinto lugar, teniendo por detrás equipos con puntales A y estando luchando por clasificarnos, creo que está muy bien, que hemos hecho una buena campaña. Quizás la podríamos haber hecho mejor estando Pedro desde el principio, pero las cosas han salido así y creo que ahora pues vamos por buen camino. Y en cuanto a venir a reforzar la sesión de Lanzarote, me supongo que también contento por haberte llamado, en este caso a la Federación, para que pues formara la puntalía frente a la selección de La Palma. Sí, la verdad que desde que me lo dijeron no tuve dudas en venir. Yo agradezco que cuente conmigo para luchas de estas y bueno, y todo lo que sea aportar un granito de arena para dar espectáculo y para alegrar al aficionado, pues pueden contar conmigo. Bueno, amigo, muchísimas gracias por atendernos y nada, hasta otra ocasión y que a usted le vaya bien en la lucha, eres un gran luchador y un gran deportista. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Un segundito para que escuches aquí al amigo Alejandro Afonso, que está muy bien, muy buena forma, ha estado en tierra con Roberto Berriel, con Francis García, con Roberto te ibas lucha, tal vez, no sé si te confiaste un poquito cuando intentabas coger el corvo y Roberto pues en extreme te sacaba la mano y te llevaba un poquito a la arena. No, la verdad es que pues con la primera dada pues una lucha amistosa, la verdad es que no me gusta pues separarme, he ido
fui a por él, la verdad es que pues me controló bastante bien y he tenido la suerte de poder adelantar el tercero. También una preguntita quiero hacerte en relación a la Liga de Gran Canaria, la domina el Unión Garda, creo que está en la primera posición, esta semana ganaban al Guanarteme, si no mal recuerdo, con dos puntales, tu compañero de equipo, el Gomerito, satisfecho con la gran competición de Gran Canaria y que la lidera dos puntales en este caso, Gran Canaria tiene equipazos con puntales A, con puntales B, me supongo que bastante contento por la competición que están realizando en el Unión Garda en la isla de Gran Canaria. Sí, la verdad que sí, la verdad es que desde el primer momento que fiché en Garda, pues me he sentido como en casa, la verdad que se caracteriza por un equipo que es una gran familia y ahí se ve el resultado, ¿no? La verdad es que nadie esperaba que el Unión Garda estuviera peleando por los primeros puestos. Esta semana hemos tenido la suerte de poderle ganar a Guanarteme y ponernos primero. Nuestro objetivo pues es soñar con meternos en una final. Y por qué no, seguimos soñando, estamos lucha y la verdad es que pues gracias a Gomerito, a Rico Santiago que está pasando por un estado de forma muy, muy bien y a todo el equipo, pues estamos líderes. Y sin nunca olvidarme de la afición que la verdad que es el luchador número 3 y nos está apoyando en las luchas como si fueran finales todos los fines de semana. Y tu amigo entrañado y queridísimo Sisto Rodríguez, ¿no te lo trajiste contigo para Gran Canaria? ¿Se quedó en Tenerife? ¿Le gusta más Tenerife? La verdad es que Sisto es como un hermano para mí. Siempre, pues, desde que nos hemos ido fuera de las islas, tanto él como yo, pues hemos estado luchando juntos. No hemos tenido la suerte de este año compartir vestuario, pero espero que en años llevaderos, pues volvamos a compartir equipo. Pues nada, Alejandro, muchísimas gracias también por atendernos. Felicidades por la gran competición que has realizado en Gran Canaria, que estás realizando. Felicidades por este triunfo y será hasta otra ocasión, puntal. Muchas gracias, la verdad. Bueno, pues las impresiones de los dos puntales, Alejandro Alfonso, selección de La Palma, a José Reyes, selección de Lanzarote. Nosotros que nos vamos despidiendo y lo hacemos con nuestro invitado, Isaac Lorenzo. Bueno, Isaac, una buena luchada, pensamos nosotros, bajo nuestro punto de vista, donde La Palma ha ganado por la mínima 11-12 y bueno, pienso que la afición disfrutó y como no, los que nos vieron a través de Biosfera Televisión. Sí, una buena luchada, la verdad. Agarradas, no hubieron muchas agarradas pesadas y bueno, al final, aunque no pudimos ver esas agarradas entre los dos puntales, pues Roberto Berriel y Ale hicieron un empate a lucha que también nos puso un poco a tono en la luchada y estuvo muy bonito, estuvo al final bien. Me contaba José que sufrió un tirón en la rodilla, que tenía un poquito de miedo al arriesgar. También es verdad que tampoco decía el hombre que era excusa para no llevar la arena a Alex Díaz. En definitiva, bueno, una luchada que la afición, como digo, disfrutó y que será pues a la vuelta, a la visita que le haga Lanzarote a La Palma, donde pensamos que también se puede ver pues otra buena luchada en la Isla Bonita. Sí, seguro que se verá una luchada como mínimo igual o mejor que la que hemos visto en la noche de hoy. Y nada, pues encantado de haber colaborado en la noche de hoy con ustedes y felicitarlos por la gran labor que están haciendo para la lucha canaria. La verdad que ha sido un placer, Isaac, me ha ayudado bastante, la verdad que se da bien también comentar la lucha, eres un hombre de lucha canaria, conoce perfectamente la lucha y será hasta otra ocasión, amigos, si usted quiere que así sea, que volvamos por tener la oportunidad de vernos y de poder que me eche una mano a comentar alguna luchada. Cuente con ello y a disposición y muchísimas gracias por la oportunidad y encantado. Gracias a ti, Isaac. Bueno, pues esto ha sido todo. Le hemos llevado esta retransmisión desde el terrero de lucha Ulpiano Rodríguez Pérez de Díaz. Recordamos una vez más, fiestas de la Candelaria de San Blas. Se enfrentaron la selección de Lanzarote, selección de La Palma. Resultado final, selección de Lanzarote 11, selección de La Palma 12. Nosotros, pues, al acabar la competición en la isla de Lanzarote, al acabar esta luchada amistosa, de momento no hay luchadas en Lanzarote, pero Mano a la Arena continúa adelante, continúa nuestro trabajo, continúa nuestro recorrido por los diferentes terreros y nos vamos a ir la próxima semana a la isla hermana de Fuerteventura. Nos vamos a ir concretamente al municipio de Antigua. Les vamos a llevar la semifinal vuelta de la Liga Cabildo Fuerteventura entre los equipos Club de Lucha Unión Antigua y Club de Lucha Saladar de Jandía. La lucha de ida concluyó con el resultado de Saladar de Jandía 11, Club de Lucha Unión Antigua 12, con lo cual la eliminatoria está completamente abierta y nosotros estaremos en el municipio de Antigua para llevarles a todos sus hogares esa gran luchada. Les vamos a dejar, como es habitual, con las mejores agarradas del compañero Leo García Corujo, esperando que hayan disfrutado de esta gran luchada.
les llevó la locución, como es habitual también, José Barrios, con los comentarios en esta ocasión de Isaac Lorenzo, presidente del Club Lucha Aridane de La Palma. Le recordamos, como es habitual también, desde el terrero Ulpiano Rodríguez Pérez de Tías, que nos vemos en los terreros. Muy buenas noches. Thank you.